Bueno, comenzamos nuestra siguiente sesión, Fotografía del Paisaje, que es un tema bastante complejo, es un tema que va a ser arduo de, de explicar y va a ser arduo de practicar y nos va a costar, yo creo que más, más que esta sesión y más que el, el aprendizaje de, del PDF que después eh, utilizaremos y subiremos para descarga. Es un tema, el paisaje, de los más complicados que puede hacer un fotógrafo. De ahí esa cita de Ansel Adams, que parece un poco descorazonadora. Que parece que todos vamos a llegar al paisaje, pero parece que nos va a desilusionar. A desilusionar porque va a exigir de nosotros una preparación muy compleja. El paisaje, podríamos decir que, que es una de las disciplinas reinas dentro de la fotografía. Y dominar la fotografía del paisaje eh, no lo puede hacer cualquiera. Son fotógrafos muy experimentados incluso en, en otras varias disciplinas, los que al final pues eh, acometen la fotografía del paisaje y obtienen unos resultados eh, acordes con los propósitos. Vamos a presentar algunas novedades por aquí. Eh, una exposición que tenemos aquí en Alicante, ya que el público mayoritariamente es eh, alicantino. Se llama Sentimientos Fotográficos, está en la sede de la Asociación de Artistas Alicantinos y es una colección de fotografías de diversos autores eh, de Alicante. Y bueno, me ha parecido adecuado por el contenido y se llama Sentimientos Fotográficos, entonces, bueno, tiene, tiene, creo que tiene contenido como para ir a verla y que nos guste. Una nueva revista que ha salido al mercado en estos tiempos, cosa digna de admiración, además es gratuita: eh, Revista Rau. Revista RAU dirigida por Belén Caballero, que estuvo aquí en el público, y José Luis de Román. Y es una nueva revista, bueno, con, también con una entrevista a Gervasio Sánchez y contenidos de interés. Y luego agradecer a la Universidad Pompeu Fabra el envío de todo el contenido del Seminario Internacional de Teoría y Paisaje que se ha celebrado. Nos han enviado un poco las conclusiones y las ponencias para bueno, poder interiorizar un poco de qué se ha hablado allí en este Seminario Internacional. Precisamente de paisaje va, va este, este tema de hoy. Bueno, aquí aparecen ya las primeras imágenes de la proyección, donde se me ve un poco en faena, metido. En una de esas fotos veis el trípode ya metido en el agua, clavado sólidamente en la arena. De hecho, me he alejado de él con la seguridad de que el trípode no va a caer. El trípode está clavado unos 50 centímetros en la arena y una ola no es capaz de tumbarlo. Básicamente lo que estoy haciendo ahí es... Eh, Viendo, estoy localizando, estoy viendo las posibilidades que tiene este lugar para regresar el amanecer del día siguiente y realizar alguna fotografía. Aunque ya voy pertrechado con el equipo, está el portafiltros puesto, está el filtro puesto y localizando, es posible que realicemos alguna toma de fortuna, alguna toma que sin esperarla nos satisfaga lo suficiente. En realidad lo que estamos haciendo es preparar la sesión para el día siguiente. Es el amanecer del día siguiente el que nos puede brindar la oportunidad que buscábamos. Eh, ya sabéis, lo, lo he dicho varias veces, pero hay, hay personas que se están incorporando continuamente. Hay escuelas y academias que están utilizando el curso, incluso lo están siguiendo los alumnos, lo están siguiendo el profesorado. Les agradecemos esta atención. Eh, pues a estas personas les decimos, por si no estaban comentados desde el principio, lo que estamos enseñando aquí es fotografía pura, son fotografías puristas. Algunos. Dirá qué fácil es quitar esa, esa antenita, ¿no? Que han puesto ahí, pues la quitaron unos días después y la foto no, se hizo con la antenita. ¿no? Lo que vamos a ver aquí es para que el espectador no dude que lo que está plasmado ahí es, es, es lo que captó la cámara. Es decir, no hay ningún proceso informático posterior que no sea el de revelado, el de ajuste de contraste, básicamente. Bueno, pues eso sería muy fácil quitar ese palito, pero estaba allí esa banderita. Ahí ha salido. No sé para qué la ponen. <laughs> el caso es ese. Pues, este es el resultado. Es una larga exposición en la cual aparece el reflejo de la roca en el suelo. No es muy evidente a la hora de verlo, hay que fijarse en ese detalle porque eh, es un reflejo que las olas van pasando y lo van desdibujando, pero en una exposición larga sí va a aparecer bien perfilado. Entonces, hay que vigilar si no queremos cortarlo, pues que, que, que aparezca donde queremos. Luego, el filtro degradado que se cala a la altura del horizonte se ha ido moviendo hacia arriba y luego se ha sacado. Por eso no se, no se observa una franja, no, no es evidente que se ha utilizado el filtro. Obviamente todos los que habéis hecho paisajes sí lo notáis porque este cielo, con la luz tan lateral, casi trasera, saldría blanco y sin detalle. Es un filtro degradado o inverso de tres diafragmas el que ha ido rebajando esa zona tan clara. A la vez, esto pues claro, eh, me, me gustaría que no fuera así, pero es así, nos oscurece las rocas de delante, impide que saquemos más detalle en las rocas de delante. Esto con Photoshop sería muy fácil. El mérito consiste pues en hacerlo con procedimientos foto, eh, fotográficos y luego aquel que quiera con Photoshop tratar la imagen la puede tratar. En mi caso no se hace eh, por cuestiones personales. Bueno, la fotografía de paisaje es una de las más populares que nos vamos a encontrar porque el paisaje está ahí para todos. En cualquier viaje de vacaciones, en cualquier salida al campo nos vamos a encontrar con el paisaje. Por eso es popular. También es popular porque el equipo que necesito para hacer fotos de paisaje, pues es muy básico. Con un objetivo angular ya puedo hacer fotografías de paisaje. Y en general, pues nos gusta bastante ir descubriendo los rincones de, la, de, la, de nuestra orografía, de nuestra geografía española. Eh, si vamos al extranjero, nos va a ser muy sorprendente encontrar ciudades distintas, culturas distintas, oportunidades distintas. Eso además enriquece mucho al autor como autor, eh, ver qué te está llamando la atención, por qué te llama la atención. Pero esa facilidad aparente que tiene el paisaje, después cuando, cuando lleguemos a casa y abramos esas imágenes, casi siempre nos va a sorprender que lo que hemos vivido allí nos ha superado y supera a lo que hemos captado. Es decir, nuestra, nuestra percepción del paisaje ha sido un lugar muy bello, un lugar grandioso, un lugar especial, pero luego en las fotografías... En muchos casos va a parecer que no, lo es, que no es así. No, no hemos sabido captar esa esencia, captar toda ese, esa atmósfera que teníamos allí. Esto está sucediendo porque, porque el autor, el fotógrafo, se ha sobreestimado. O sea, creemos que simplemente con estar allí en un momento especial y hacer un clic, el paisaje va a salir en toda su magnificencia. Hay demasiados factores ahí metidos, como nos recordaba Ansel Adams en su cita son demasiados factores. Tenemos que ordenar muchos elementos, tenemos que jugar con esas condiciones cambiantes muy rápidamente. ¿Qué dura un no amanecer? No podemos. Imaginaos que estáis haciendo largas exposiciones. No podemos hacer más de dos o tres fotos antes de que la luz cambie y ya no sea de amanecer. En esos momentos es en los que el fotógrafo muestra su precisión, que puede trabajar rápido y bien. Sin precisión Podremos ir muchos amaneceres hasta que por fin consigamos uno. Cuando ya tengamos todo el proceso bien asimilado y toda la práctica bien hecha, entonces sabremos captar ese amanecer. Estas son fotografías hechas de viaje, pero bueno, no por estar hechas de viaje tenemos que descuidar la composición. No por estar trabajando con una compacta, con un teléfono móvil, con lo que tengamos a mano para expresarnos o para captar esa escena o para fabricar un recuerdo, no por ello debemos eh, descuidar la composición en la imagen. Entonces, Podemos tomarnos unos segundos, unos minutos, en espera de que cruce una barca, de que los elementos de la composición estén cada uno en su sitio. Así que básicamente, si nos fijamos en la fotografía del paisaje, a la hora de estructurar el conocimiento, a la hora de, de preparar yo la ponencia para impartirla, me he dado cuenta que la fotografía del paisaje es igual, sea urbano, natural, la montaña, el mar, un lago, da igual. Esto es una ventaja que tenemos, porque sí. Entendemos si mm, interiorizamos estos conceptos que vamos a dar a muy básicos ahora mismo, ya tenemos mucho ganado. Básicamente, la fotografía del paisaje es un buen fondo. Esto a lo mejor es la primera vez que lo oís, no lo sé. Para mí, la fotografía del paisaje empieza por un buen fondo. Bueno, un ejemplo: cuando recibimos el encargo de hacer una misión del Wild Wonders of Europe en la República Checa, lo que iba buscando con los guardas en el coche o, o desde avioneta o como fuere, son buenos fondos, unos fondos espectaculares, unos fondos que ya de por sí solos constituyen una fotografía. ¿Por qué buscamos un fondo? Buscamos un fondo porque nos ahorra dos cosas, es decir, nos facilita dos cosas. La primera, la primera imagen, el fondo. Es decir, si de aquí quitamos las barquitas, hay una iglesia, una iglesia que en este caso, porque sí, se ha situado en una proporción de un tercio de, de, de la horizontal, hay una perspectiva y ya hay unos valores en la imagen. Ya tenemos ciertos valores en la imagen con el fondo. Segunda parte, el fondo nos permite empezar a aplicar los conocimientos en composición para incorporar delante primeros planos, planos medios, es decir, para empezar a meter elementos o dotar a la imagen de momento. Este ha sido el caso. Hemos esperado hasta que ha sucedido algo y es que pues hay dos barqueros que están ahí interactuando en el canal. Las fotos, bueno, no hay algunas fotos que sí que son grandes o han tenido bueno reconocimientos. Hay otras que no, que simplemente van a ilustrar los conceptos que tenemos aquí. Es decir, los visuales no son para lucir fotos, sino para ejemplificar de lo que estamos hablando en el texto. Los primeros consejos a la hora de afrontar el paisaje es que aprovechéis el apogeo de las estaciones, que busquéis las estaciones, lo más duro de las estaciones. En el caso de invierno, pues las grandes nevadas, los hielos, el granizo. En el caso del otoño, el máximo color que podáis plasmar en el suelo, en los árboles, la sequedad del verano, un poco los extremos. De esta forma, vais a asegurar que vuestra foto tiene un momento, aunque solo sea estacional, pero ya es un momento, y es un momento reconocible por el espectador. Si vemos en verano una foto hecha con nieve, nuestro mensaje, el mensaje que nos llega es que esa foto tiene momento, tú no puedes ir ahora y hacerla igual. Ahora no hay nieve allí. Esa foto en este momento es irrepetible aunque sea en este momento solo. A veces es irrepetible por otra serie de factores. Porque está sucediendo, ¿qué os voy a decir yo? una explosión biológica, pues un, un florecimiento anómalo de una especie vegetal, la vivorera, por ejemplo, es una planta que le sucede, las amapolas. Y eso transmite que ahora el paisaje no va a estar así y que tú lo has sabido captar en un momento especial. Una tormenta, la niebla, todos estos factores son los que hacen que tu foto de paisaje además tenga un valor más. Aparte de la composición, aparte de la técnica va a tener momento. En la costa, según en qué, en qué época del año estemos y en qué zona de la costa estemos, tendremos algas tapizantes, algas verdes que van a recubrir las rocas, que nos van a hacer como, como un terciopelo verde encima de la roca, muy, muy impactante. Pues en la zona norte, en la zona de País Vasco, Asturias, es hacia el verano, hacia junio, y en nuestra zona es más hacia el invierno. Pues bueno, esa es esa sensación de que no es el paisaje por el paisaje, es decir, no es llegar a un sitio, no es llegar a un mirador y hacer clic, sino pensar si además las condiciones pueden ir a mejor, si podemos hacer algo mejor. Porque ese clic lo estamos haciendo nosotros, el autobús con 2.500 japoneses que viene detrás y todo lo que viene detrás, es decir, todos los turistas que suban allí van a hacer la misma foto que tú. Quizá a las 7 de la mañana no haya nadie, esa, esa foto a lo mejor solo la estás haciendo tú quizá en un día de fuerte ventisca con granizo cayendo no haya nadie más que tú haciendo esa foto, pues eso es lo que vamos a buscar, que esa foto tenga un valor especial. Así que no es mala idea plantearse regresar a las localizaciones. Una vez que sentimos que hemos encontrado un lugar especial, que tiene no, no tiene por qué estar lejos de nuestra casa, al revés, cuanto más cerca de nuestra casa mejor, más economizaremos. Pues la idea es volver al sitio. En teoría no hay malos paisajes, en teoría todo lugar es susceptible de ofrecer una buena imagen al fotógrafo. La idea es que el fotógrafo por un lado debe estar suficientemente formado como para afrontar esa imagen y tener la paciencia suficiente como para esperar el momento óptimo de ese paisaje. Aquí veis la costa de Tenerife, la costa de Tajao, es una zona muy árida. A mí me gustó esta imagen porque no se, ve, no se ven elementos vivos, no se ve una planta, no se ve, no se ve nada que diga que hay vida allí. Me pareció como muy desolada. Por otro lado, las, las rocas forman, bueno, eh, es, digamos que, que es un, una imagen rica en formas. Hay como una cueva, guijarros en el agua, trozos desprendidos de roca en el mar. Me pareció interesante hacer aquí una fotografía. Es una larga exposición de nuevo, y si veis como un brillo que hay en la roca, que parece que es el atardecer, no, es una farola. Ya se ha ido el sol hace rato, es una exposición de dos minutos, sin filtro, eh, de, sin filtro de densidad neutra, y lo que ha ido acumulando es la luz de una farola que daba allí y daba el efecto como si fuera el atardecer. Con respecto a las horas de trabajo del paisaje, no hay ninguna regla, es decir, podemos obtener una buena foto de paisaje en cualquier momento del día. Lo que sí que podemos hacer es dosificarnos bien para aprovechar los mejores momentos. Ya dijimos cuando estudiamos la luz, las cualidades de la luz, que hay un momento del día en la cual se produce en el cual se produce el máximo cambio en las cualidades de la luz cambia el color que es cuando amanece o cuando atardece cambia la dirección cambia la calidad la dirección mientras el sol está fuera es muy lateral pero cuando cae la luz ya es cenital porque es la bóveda celeste la que ilumina el paisaje la calidad cambia porque mientras el sol está fuera actúa como un punto de luz las sombras son duras bien definidas perfiladas cuando ha caído es toda la bóveda celeste la que aporta luz una luz envolvente, con sombras matizadas y suaves. Son cambios tan dramáticos que el fotógrafo tiene que estar ahí y ver cómo afecta el paisaje. Entonces, dosificarnos es interesante porque puede resultar que estamos, no sé, pegándonos una paliza tremenda de hacer fotos hasta las 5 de la tarde y ya estamos agotados, no hemos comido, no vamos a comer justo en la hora que empieza a empezar el crepúsculo, por ejemplo. El fotógrafo debe saber cuándo debe aprovechar ese tiempo. Yo intento no perderme ningún amanecer ni atardecer ni hora crepuscular nunca cuando estoy de localización. Si el día es soleado y la luz no me gusta porque es muy dura, muy cenital o por cualquier motivo, porque no me gusta para ese paisaje, entonces dedico mis esfuerzos a localizar. Cojo un mapa y voy recorriendo el terreno pues con coche, con avioneta, con barca, a pie, como se pueda. Y voy apuntando a aquellos lugares que me gustan y para qué horas del día me gustan, con el fin de ir administrándome. Así que en esas horas centrales del día, vamos a poner desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Lo que hago es preparar muy bien la foto de ese atardecer, donde voy a estar ese crepúsculo haciendo la foto, y la del amanecer del día siguiente. Eso como mínimo. Si encuentro más mejor, porque a lo mejor al día siguiente tengo un día nublado y es susceptible y para mí para mis intereses pues a lo mejor me permite trabajar todo el día